porque la locura por el básquet fue esta vez de la mano de los resultados, pero el básquet es un gran deporte, que no se pierda, no se pierda la pasión. Argentina ha tenido siempre equipos, grandes equipos de básquet, pero digo que no se pierda esta inclinación por este deporte que es tan atractivo. Bueno, tenemos tweet de personalidades del básquet. Vamos sí, señor. A ahí, claro que sí. Liguito. Segundo campeonato mundial de España. Sí, el primero fue en 2006 con una victoria tremenda sobre Grecia. ¿Saben a quién deja en semifinales España fuera? ¿A quién? A la Argentina 76-75. Ah, en ese mundial de Japón que Argentina obtiene el cuarto lugar. Manu Ginóbili, felicitaciones España. Enorme partido y merecido campeón del mundo. Coincidimos todos y coincidimos con lo que viene después. Muy orgulloso del equipo argentino, gran medalla de plata, espectacular torneo para el seleccionado argentino. Realmente el aplauso general para esta selección argentina que hizo un torneo de un nivel altísimo realmente, eliminando a candidatos y además jugando muy buen básquet. El seleccionado argentino hoy fue todo de España, realmente vale la pena destacarlo. Bien por Manu. Creo que hay algo más también, hay algo del Chapu, si no me equivoco también, algún tuit. Que sí. Así es. Acaba de tirar. ¿Cómo acompañó, ¿Cómo ahí acompañó está. El Chapu Nocioni? Bien. No, exactamente. ¿No? Estos chicos que también a través de este mundial empiezan a escribir su historia, ¿no? Su propio camino. Tranquilos, chicos, son genios. Nos hicieron disfrutar, emocionar, llorar, reírnos. Nos hicieron que sigamos amando a este deporte y a la selección argentina de básquet. Todos vamos a estar eternamente agradecidos por este gran torneo. Vamos, los pibes. Bien, Chapu, en esta mención. Y en estas palabras hacia todos los jugadores del seleccionado argentino. Y además, chicos, nos hicieron levantar temprano a todos los argentinos. Porque es duro, ¿no? Porque partido con Nigeria, 5 de la mañana. Sí. 5 y media. 5 y 25 estábamos todos frente al televisor. Y así, porque sabíamos que se podía generar algo extra de parte de esta selección argentina. Ahí está el mensaje del Chapu Nocioni y de Manu Ginóbili, dos emblemas de la generación dorada para estos gigantes que ya están escribiendo su historia, ¿eh? Porque lo que viene seguramente va a ser extraordinario para este equipo, que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Argentina seguramente peleando ahí una medalla, ¿eh? Uh-huh. Para nuestro país. Sí.